era el cacique Katia? Estamos en la parroquia Sucre, territorio de Katia. Y su historia se remonta a un territorio que va desde Katia la Mar a lo que hoy se puede conocer como el Valle de Maracapana, ¿verdad? O Katia arriba, hasta la entrada del Lunquito, que vendría siendo toda Katia. Pero hay dos sitios llamados Katia. Katia la Mar, que es una parroquia que está en Vargas, y Katia, que es una parroquia que se encuentra en Caracas. O en el Katia del estado Mozambique de África. No se sabe mucho de ese estado. O sea, yo me enteré cuando lo estaba investigando. Digamos que la voz Katia es una voz caribe, y esa voz hasta el día de hoy es un enigma. Todo el que vive o alguna vez ha estado en la ciudad de Caracas ha oído la palabra Katia, que nombra esa parte de la ciudad que se incendia cuando el sol la baña en el atardecer. Pero, ¿de dónde viene el nombre Katia? No se sabe, es un enigma. Hay muchas versiones sobre su origen. Hay quienes dicen que pudo haber sido el nombre de una tribu. Otros recuerdan una laguna que alguna vez existió por el oeste del Valle de Caracas. Pero algunos cuentan que hace mucho tiempo, cuando la montaña sagrada Guaraira Repano gobernaba este valle, cuando el río Guaira era cristalino y daba de beber a enormes árboles y animales, vivió un caribe poderoso, de temperamento tan ardiente y belicoso por las malas, como noble y ponderado por las buenas. Un gran piacha, un guerrero, cuyo nombre era conocido y respetado por todos los caracas y cuya amistad era un tesoro para todos los caribes que habitaron la región. De Katia, sí, de los indios Katia. Y yo creo que sí hubo aquí unos caciques que se llamaban Katia. Fue una de la tribu que colonizó este sector, y entonces en base a eso se le puso el nombre, los indios Katia. Pues cuando era en la laguna Katia, ¿no? Existieron estos indios y estuvieron acá en Caracas, esta parte de acá, ¿entiendes? Y que lógicamente algunos comentarios que situaban este sector de este lado acá, ¿ves? Entonces, de repente de ahí es que sale ese nombre. Eran los nativos de aquí, los héroes de cuando le querían quitar la tierra. Katia ha sido un lugar muy, muy, muy importante porque ocurrió la última batalla casi de resistencia de aborigen contra el español, que fue la batalla de Maracapana. La batalla de Maracapana, en esa batalla derrotaron a los indígenas. Las batallas eran muy desiguales porque los españoles tenían armas de fuego y los indígenas armas hechas por ellos. Los españoles querían conquistar su país, querían robarle el oro a los indios. Para los indios el oro no le importaba tanto así como a los españoles, ya que a ellos cuando los españoles llevaron espejos y ellos veían los espejos, la ropa, los españoles se aprovecharon ya que ellos no sabían qué eran esas cosas.
Hugo Rafael Chávez Frías. Vamos a mushi. Le declaró la guerra a los españoles por la libertad de su país. Eso significa que había mucha gente que quería su patria y quería luchar por ella, contra los españoles o contra los invasores que no los querían quitar. Por ahí cuentan que hace tiempo existió un cacique poderoso en los valles de Caracas. Algunos dicen que es producto de la imaginación y eso es lo que nos interesa. Bueno, así se llamaba un indio, ¿no? Había un indígena que se llamaba, tenía el nombre de Katia. Lo que yo más o menos he indagado es que esto es en honor al cacique Katia, que llegó y recibió este nombre esta parte. Bueno, en el pasado de nuestros aborígenes existía un cacique llamado Katia, ¿verdad? Acá en este territorio, si se quiere, converge muchos elementos bien interesantes que caracteriza al habitante catiense. Los catienses somos rebeldes, como decía. Bueno, en realidad sí le queda como herencia su valentía, su arrojo. El catiense es muy salsero. El catiense tiene hasta swing para caminar, tiene su forma y estilo para hablar, ¿verdad? Y es lo que lo caracteriza con respecto a la otra gente de otras parroquias. Nuestros hijos, nuestros nietos, los niños de la calle, los niños de la escuela, no saben lo que es su origen y ellos andan buscando el origen real de nosotros. Se ha dicho también dentro de la tradición oral que existió el indio Katia. Yo no conseguí ningún elemento, no es mencionado por ningún historiador. ¿Usted cómo sabe que unos dicen que sí existió, que otros no existió? Si no existe historia, libro, donde dice que existe el indio Katia, no existiera nada. Y lo hay, porque hay libros. ¿De verdad existió? Oviedo Ibaño, que es el primer cronista de las Indias, no menciona en ningún momento o destaca a Katia. No lo destaca. Yo no creo que haya vivido para el momento que llegan los invasores. ¿Y ustedes también, cómo saben ustedes también que existió? Sabemos que existe, porque eso también es una de las leyendas de Venezuela. O a lo mejor, si existió nada más, que luchó no fue con los españoles, sino con otras tribus indígenas. No lo pusieron porque no lo habían visto. Y no creo que las personas pongan algo en la internet, en los libros, por ponerlo. Fue verdad, fue mentira. Algunos dudan, porque solo conocen la historia que escribieron aquellos que vinieron a saquear estas tierras, tratando de borrar su pasado milenario.
cuentan también que fue piache, con grandes conocimientos de hechicería, magia y artes curativas. Hasta donde yo tengo entendido, Katia es un gran chamán, se presume que fue un gran chamán y que su territorio precisamente era todo esta, todo este lugar. Había un cacique, ¿verdad? Que era el cacique Katia. Estuvo luchando por los movimientos de liberación contra la invasión conquistadora. Bueno, según la historia, fue un indio muy conocido. Supuestamente era uno de los caciques más aguerridos. Era, como decía, el mano derecha de Guaycaipuro. Porque este era un cacique que era rebelde, era un guerrero. Estuvo en varias luchas con el indio Guaycaipuro. Bueno, ese cacique, por su condición de cacique, se supone era una persona muy, muy valiente, arrojada, muy defensor, tenía mucha sensibilidad social con su pueblo, porque gracias a él fue que se liberó esta tierra del dominio español para aquella época. Su leyenda cuenta que gobernaba las serranías que circundan el Valle de Caracas, desde Fila de Mariches hasta el litoral. Dicen que era maestro de jóvenes guerreros. Y entre sus alumnos pudo haber estado el inmortal cacique Tiuna. Yo sé cómo es el cacique Katia. Era una persona alta, era fuerte, era flaco. Fue un gran guerrero. Cacique Katia. Un héroe muy reconocido que tuvo muchas batallas con otros indios y se supo ganar la amistad de otros caciques. Una persona que le gustaba enseñar a los pequeños guerreros. Luchaba para proteger a su país. No está totalmente seguro cómo es él, porque fue hace mucho tiempo y no quedaron fotos ni nada. Pero por lo menos Guaycaipuro, todas esas cosas, todos ellos fueron caciques y por eso pusieron esos nombres a los municipios y esas cosas. Yo no tengo ninguna foto de Katia, pero sí de Guaycaipuro. Yo sé cómo. El caso de Katia, que es lo que nos convoca, como te dije antes, siendo un gran chamán, es lo más probable que el nombre quede en el tiempo, igual que como por ejemplo de Sitacagua, ¿verdad? Son nombres muy propios, son toponimias indígenas que quedaron en el tiempo, producto de esa resistencia indígena. Entonces nosotros no sabemos cuál es el significado de la voz Katia. Igualmente, como no sabemos cuál es el significado del topónimo Caracas, ni uno ni otro sabemos, pero aquí están. Esta ciudad se llama Santiago León de Caracas, y nosotros nos resistimos a llamarla Santiago León de Caracas, simplemente se llama Caracas. Lo importante, lo significativo de todos ellos que han sobrevivido a 439 años de historia, ha sobrevivido al mestizaje,
ha sobrevivido a la transculturización, ha sobrevivido a todo, aquí lo tenemos. De modo que eso es algo sumamente emblemático para la cultura caraqueña, ¿no? Vamos a estar claros, los nombres que han sobrevivido a través del tiempo han sido precisamente aquellos elementos que se destacaron en su lucha, ¿no? Sé que habían varios indios con nombres diferentes, había uno que se llamaba Los Queques, fue el Caipuro, así pues, y había uno que con nombre Katia. Sus aliados debieron ser Guaycaipuro, Mamacuri, Guaycamacuto, Naiguatá, Chacao, Baruta y Prepocunate, con cuya colaboración obtuvo significativas victorias. ¿Cuándo nació Katia? Porque creo que es algo importante que nosotros deberíamos saber. El niño Katia era un niño que existió aquí en Venezuela. Fue encontrado, conseguido por Francisco Fajardo en el año 1559. No se supo cuándo nació, solo se sabe el año en que murió. No. O sea, no está la fecha exacta porque eso fue hace mucho tiempo. El chamán Katia, probablemente a lo mejor fue un cacique. Fue una persona que no estuvo presente en vida cuando vinieron los invasores. Otros, en cambio, sí recuerdan su nombre y rinden culto a su memoria. Porque saben que por cada historia que nos fue arrebatada, miles de leyendas surgieron de aquel suelo fecundo para honrar la gloria de sus héroes. Esta es la planificación de una batalla, una de las más importantes que libró Guaycaipuro. Lo que ocurre es que hay un gran cacique que es Guaycaipuro, conocido como Guaycaipuro, y da su gran batalla acá en 1567. La pelea fue aquí arriba en los cerros, que ahora son propiedad del INTEBEP. El hecho de que Fajardo haya venido, y si se quiere, se puede decir que fundó a Caracas en Katia, yo estoy convencido de que fue así, se facilitó por ser el mestizo, siendo hijo de una princesa indígena, ¿verdad?, y un conquistador español. Este sujeto que está aquí, este es el traidor de Francisco Fajardo, el hombre que siendo mitad indio y mitad español, no oyó a sus hermanos de raza, por eso lo grabaron sin oreja. Esa noche, indios domesticados traicionaron a este hombre. Cuando murió Guaycaipuro, quiso vengar la muerte de su amigo y llamó a los otros caciques para combatir al invasor. Pero estaban desmoralizados con la muerte de su líder y ninguno de ellos quiso volver a los enfrentamientos. Pero es que este territorio desde tiempo inmemorial, desde la llegada de los invasores, esto se llamaba Katia. Yo, más que hacerle un homenaje, diría yo, a un indio que nunca existió, a un cacique que nunca existió, que se llama Katia, para mí no existió. Yo preferiría dárselo al colectivo aborigen que sí verdaderamente resistió, y sí existió, y sí hay ciertos documentos. Por eso que yo le recomendaba al alcalde que le hiciera un homenaje a los Toromaima, en representación a la batalla de Maracapana. Bueno, porque son nuestras raíces, pues. Son nuestras raíces, son nuestros antepasados genuinos. Es un legado, es una herencia cultural que hemos tenido de las primeras sociedades originarias, y sobre todo de una persona que fue destacada dentro de esa sociedad como fue el chamán Katia o el indio Katia. Ahí se ve la resistencia. Nos resistimos a que, por ejemplo, la parroquia Sucre se llame parroquia Sucre, sino que se llame Katia.
Esa es una manera de resistir. No lo más. Vendrán generaciones de generaciones y siempre a este lugar le vamos a llamar Katia. Katia, esa es nuestra leyenda. Es un hombre valiente, querido y recordado que no tiene rostro ni tiempo. Un guerrero sin nombre que vive en el fondo del sueño. Hay personas que creen de verdad y están orgullosas de vivir ahí porque fue una persona muy importante para la historia de Venezuela. Para mí es un orgullo. Y si la gente llega a motivarse, yo creo que pueden llegar a sentirse tan orgullosos como yo. Bueno, por lo menos yo viviendo en un sitio que se llama con un nombre de un guerrero así muy, muy famoso, yo me sentiría orgullosa. Me gustaría vivir en una parte que se llamara como Katia, Guaycaipuro, Tiuna. Porque tiene el nombre un cacique, así lo podemos recordar cada vez. Yo me sentiría muy orgullosa. ¿Cierto o no? Que van pasando de generación en generación. Una leyenda es sobre que se habla de una persona que fue admirada en otros tiempos y que fue muy famosa y entonces se habla de la leyenda. En cuanto a los mitos y las leyendas, eso es algo que siempre llevan todos los pueblos a lo largo de la historia de la humanidad. Y eso tiene algo de verdad y mucho de mentira. Por lo menos lo de Katia. Cuando yo investigué, me pudieron haber estado dando un mito mentiroso. Y también me pudo haber dicho algo verdadero. Como dijo mi amigo aquí, la información fue pasando de generación en generación y cada vez seguramente la historia iba cambiando un poco más y un poco más. Y por eso fue que se sacaron varios resúmenes de la misma historia. Y en el transcurrir de los tiempos, ella se aposenta. En esa imaginación de ese colectivo, se acomoda allí y a la gente simplemente le gusta. Cuenta la leyenda que Katia murió en Los Teques en 1568, luchando contra las tropas de Diego de Losada. Y que desde entonces, su memoria está presente en cada uno de los orgullosos pobladores de esa zona, que lleva el nombre del cacique, y que todos los días recibe los últimos resplandores del ocaso citadino. La gran Katia de Caracas. De la palabra Katia sigue siendo un misterio. Es un nombre que nos acompaña y nos recuerda las luchas de los héroes que resistieron la invasión española y permanece en nuestra memoria y en nuestra vida cotidiana. Ahora, en Katia ha habido un movimiento de resistencia cultural. Nada más el hecho de que Katia se llame Katia ya te indica que ha habido un movimiento de resistencia cultural. Por más que le coloquen el nombre de cualquier prócer, Katia será siempre Katia.